Do you have any brothers? Do you have any brothers? ¿Tienes hermanos? No, I don't. No, I don't. No, no tengo. But I have a sister. But I have a sister. Pero tengo una hermana. What's her name? What's her name? ¿Cómo se llama ella? Her name is Sarah. Her name is Sarah. Su nombre es Sara. Antes de continuar con la clase, ¿sabías que tengo un programa de apoyo para ti para que estudies un curso de inglés de 0 a 100 al alcance de tu tiempo y tu bolsillo? Así es, puedes estudiar con mi curso de inglés desde cero por tan solo 83 centavos de dólar al día y además podrás estudiar de lunes a domingo a la hora que quieras o puedas y donde quieras, desde tu celular, tablet o PC. Si te gustaría conocer todos los detalles, visita mi página web oficial en profesororozco.com. En la descripción de este video te dejo el enlace de mi página web para que descubras los detalles que te harán hablar inglés sin estrés y con Andrés. Continuemos. Are you on Facebook? Are you on Facebook? ¿Tienes Facebook? Yes, I am. Yes, I am. Sí, sí tengo. What time do you get up? What time do you get up? ¿A qué hora te levantas? I get up at 7 a.m. I get up at 7 a.m. Me levanto a las 7 a.m. I'm not going.
I'm not going. Yo no voy a ir. I'm staying home. I'm staying home. Me quedo en casa. That's fine. That's fine. Está bien. Happy birthday. Happy birthday. Feliz cumpleaños. I have something for you. I have something for you. Tengo algo para ti. It's snowing. It's snowing. Está nevando. You're old. You're old. Estás viejo. He's young. He's young. Él es joven. Hola, ¿qué tal, mis queridos y apreciados suscriptores? Y el día de hoy vamos a aprender un poquito acerca de la palabra can, que literalmente es poder, y esta se utiliza para hablar normalmente de dos cosas: para habilidades o disponibilidad de la persona de tiempo, o sea, si tiene disponibilidad de tiempo. Por ejemplo, si hablamos de habilidades, decimos algo como can you sing, que quiere decir puedes cantar. O para disponibilidad, por ejemplo, can you come tomorrow, puedes venir mañana. Entonces el can se utiliza normalmente para hablar de habilidades o de disponibilidad de tiempo personal. Por cierto, también un error frecuente y muy común es que a veces cuando utilizamos el presente simple, que es el auxiliar do y does, para hacer las preguntas, a veces se comete el error de decir, por ejemplo, do you can sing? Y al ponen el do y luego el you y luego el can, do you can, para hacer la pregunta de puedes. Pero bien, otra cosa que deben de saber acerca del verbo can es que es un verbo modal. Y normalmente en el verbo can no necesitamos más auxiliar. O sea, si yo te voy a preguntar que si puedes tocar la guitarra, yo te diría algo como can you play the guitar? Y no ocupo decir do you can play the guitar. Si agregamos la palabra do, estamos cometiendo un error, ya que para hacer preguntas con la palabra can puede ser para oraciones como afirmativas, ejemplo, I can play the guitar, o en preguntas, can you play the guitar? Así que la palabra can o el verbo can es utilizado como auxiliar también para hacer las preguntas. Al inicio de una pregunta la ponemos en el inicio y decimos can, y no ocupamos el auxiliar do. Esas son algunas de las irregularidades que de repente nos encontramos con el idioma inglés,
pero recordemos que el idioma inglés es el idioma de las excepciones. Así que vamos a empezar la clase del día de hoy y recuerden la importancia de escuchar y repetir las oraciones que van a ver en este video, porque de seguro les van a servir y las van a poder utilizar hoy mismo. Sin más que decir, y si están listos para hablar inglés hoy mismo, comencemos. Can you play the guitar? Can you play the guitar? Can you play the guitar? ¿Puedes tocar la guitarra? Yes, I can. Yes, I can. Yes, I can. Así es. Can you come tomorrow? Can you come tomorrow? Can you come tomorrow? ¿Puedes venir mañana? ¿Te está gustando la clase? Entonces te invito a que te suscribas ahora mismo a mi canal y que actives la campana de notificaciones para que no te pierdas ninguna clase nueva. Además, te invito a dejar en los comentarios si te gustaría recibir más clases como esta. Continuemos. Sorry, I can't. Sorry, I can't. Sorry, I can't. Lo siento, no puedo. When can you call me? When can you call me? When can you call me? ¿Cuándo me puedes llamar? I can call you next Sunday. I can call you next Sunday. I can call you next Sunday. Te puedo llamar el próximo domingo. Can you stay for 5 minutes? Can you stay for 5 minutes? Can you stay for 5 minutes? ¿Te puedes quedar por 5 minutos? I can stay longer. I can stay longer. I can stay longer. Me puedo quedar más tarde. Can you cook? Can you cook? Can you cook? ¿Puedes cocinar? No, I can't. But I can wash the dishes. No, I can't, but I can wash the dishes. No, I can't, but I can wash the dishes. No puedo, pero puedo lavar los trastes. I can't see at night.
I can't see at night. I can't see at night. No puedo ver en la noche. Can you drive? Can you drive? Can you drive? ¿Puedes conducir? I can go to the store for you. I can go to the store for you. I can go to the store for you. Puedo ir a la tienda por ti. She can't study tomorrow. She can't study tomorrow. She can't study tomorrow. Ella no puede estudiar mañana. Can she go to the party? Can she go to the party? Can she go to the party? ¿Puede ella ir a la fiesta? He can fix his car. He can fix his car. He can fix his car. Él puede arreglar su carro. Gracias por acompañarme a esta clase y aquí te dejo otras clases más que estoy seguro disfrutarás al máximo. Así que haz clic ahora mismo. Bye bye.